No, necesitas empezar a ver el lado positivo de las cosas. No, pues sí, eso, eso intento, Jorge, de veras. Lo que pasa es que te quería pedir algo, pero me da mucha pena, güey. Marcos, no mames. Nos conocemos desde la prepa, güey. Pídeme lo que quieras. Quería ver si me prestas una lana, güey. Estás pues quedando jodidísimo. Ah, te quedaste sin chamba, ¿verdad? Tú me despediste, ¿te acuerdas? Después de 15 años de trabajar juntos así, de la nada. Sí, ya sé. Te quedaste con la empresa. Me demandaste, eh, te quedaste con mi departamento. Tú sabes que yo compré ese departamento con mi dinero. Sí, ¿no tienes nada ahorrado? Pues está la casa de Cuernavaca, mm. ¿te acuerdas? La, eh, tú y tu primo inundaron para sus TikToks. Claro, sí, claro, salieron. sí, quedó muy chido ese sí, video. Sí, me, eh. me lo mandaron por sí. WhatsApp, muchos views. Sí, sí, ya estamos monetizando y todo va increíble. Bueno, ahí tenía todo y se perdió. ¿Bien qué andas ahora? Estoy dando pláticas uh -huh. eh, a la gente ahí en la calle, uh -huh. ¿no? Eh, me, me los topo, les cuento mis historias. Si se apiadan, me dan palchesco. Uh -huh. que eso está, está bueno. ¿Cuánto necesitas? O sea, estaba pensando que a lo mejor me puedes depositar lo, lo de los vinos que se llevó Sonia de la cava. A ver, espérame, ¿pero ella ya andaba conmigo cuando se los llevó? Ya, todavía estaba casada conmigo, pero ya me ponía el cuerno contigo. Déjame le pregunto, seguro ella se acuerda mejor. Okay. Hola, amor, ¿cómo está? Esa mujer tan maravillosa que me despierta como brazo de albañil todos los días. Estamos en una etapa increíble, cogemos todo el tiempo. Ay, qué... Oye, estoy aquí con Marcos, dice que te llevaste unas botellas de vino. Dime cuánto costaban, please. Te mando besos, te amo, mi amor. Hola, Sonia, gracias. Oye, te veo más flaco, güey. ¿Estás comiendo bien? Necesitas hidratarte, ¿eh? No, ya sé, ya sé, mira. Por eso cargo mi botellita a todos lados, mm. ¿no? Y, y pido chance de ver si me la llenan. Eh. Ajá. Bien. Sí. Está canijo, porque ya casi no, no te dan chance, mm. ¿no? ¿Y ejercicio? ¿Estás haciendo ejercicio? Estoy caminando mucho, ah. eh, sin rumbo. Pero. Ay, ay, te la acabaste. Ay, es que me la acababan de llenar. y... Bueno, ahorita le digo al, al mesero a ver si me la llena otra vez. Te voy a ayudar. No me gusta ver gente que quiero sufrir así, güey. ¿Con cuánto te alivianas? Yo creo, do, do, con 200 la libro hoy. Bah, pero no quiero enterarme que te los andas gastando en chupe o en resistol, ¿eh? Yo no consumo nada de eso, wey. Mira, yo te juro por mis hijas, ¿eh? Las que ahora viven contigo. Las niñas, no, no mames, no mames, las niñas están preciosas, güey. Son lo máximo. El otro día me recibieron con un amor, güey. Papi, papi, porque ya me dicen papá. Ah. Papi, papi, ¿dónde está Marcos? ¿Cuándo va a venir? Porque ya te dicen Marcos. No, vale. ¿Qué, qué les dijiste? Pues que habías desaparecido. ¿Por qué? Pues, para que ya no sufran, güey, que fluyan. Por eso, Sonia y yo rompimos todas tus fotos. Fue tan liberador, güey, poder decir ya, next, la vida sigue. Y ya luego les dijimos que te habían encontrado muerto en una barranca o algo así. Para que pues, no piensen tanto en ti, es mejor para todos. 200, ¿verdad? Sí, pues, yo creo que sí con eso. No mames, no mames, qué recuerdos. Hace años que no veía una cartera de esas. A ver, déjame ver. De mis momentos más felices me la encontré tirada el otro día. Oye, Marquitos, qué gusto verte, mano. Espero que se repita pronto. Me tengo que ir, ¿eh? Porque, pues ya sabes, Sonia está bien cachonda. Sí, o... nomás la. No, es que tengo que ir. Estamos tratando de tener un hijo. Bueno, sí, nos vemos, Marquitos. Que que yo que no pedí nada. Jorge, mi cartera, es que yo no. solo bebió, ¿verdad? No, no comió nada, ¿verdad? Ay, pues sí, como si hubiera comido. Si quieres enterarte cada vez que sale un nuevo sketch de Backdoor, no olvides suscribirte en este canal. ¿Listo? Mira que tengo poderes sobrenaturales para saber si no lo has hecho. Mm.